sexto partido en Choluteca, que ha dejado un empate 1-1 entre los grandes rivales Olimpia y Motagua. Aquí tiene la primera oportunidad Roger Rojas, centro de Ever Alvarado, le pica la pelota a Juan Pablo Montes, al final la gana en el área chica el portero Rullar. Aquí se equivoca Mallorquín, y el que no perdona, el que no se equivoca es Carlo Costli, que con un disparo de zurda por abajo, disparo seco, 3 minutos ponía a ganar al Olimpia. Así es, comenzaba de esta manera el partido, Carlo aprovechando el error de Mallorquín, se ponía en ventaja Olimpia, un error grueso, pero después de Motagua va a reaccionar. Así es, un partido que para mí inmerecidamente queda 1-1, en el sentido de que tuvo muchas oportunidades, era para más goles. Era para más. Empiezan las llegadas también de el Motagua a asomarse, esta creo que podría haber apoyado Marco Tulio Vega, decide por el remate a portería sin ángulo y no pasaba nada en la portería de Donny Secovera. Está muy buena de Discoa. Muy bien, Discoa, cabezazo en la defensa del Olimpia, de nuevo la manda Motagua, aquí intenta Andilo Portillo, quiere hacerla de fantasía, ahí se metía problemas el Patón Mejía. Aquí la vemos de nuevo la de Discoa, rechaza el Patón Mejía, queda suelta, la manda Crisanto Félix. Aquí está como de espaldas al marco quería definir Andino Portillo. Después se va a dar esta jugada, que es la jugada del gol del empate. Marco Tulio Vega en el centro y como define por el área chica Román Rubillo Castillo, en una jugada que está precedida por el fuera de juego de Marco Tulio Vega. Buena la definición de Rubillo, Nahum. Buena la definición, definitivamente ese movimiento de Rubillo hacia atrás para poder enderezar el remate, ¿no? El pase de Discoa, este jugador Marco Tulio Vega, que le da profundidad al ataque de Motagua, cede muy bien a Rubillo, que lo aprovecha. Desastre arbitral en este partido, dan un gol en fuera de juego de Motagua y le invalidan un buen gol a Marcelo Pereira. Vamos a ver justamente las acciones de la segunda parte del partido. Remate de Alex López a la barrera. En esos primeros minutos creo que Motagua se paró mejor. Después se volvió a equilibrar el partido. Este centro de Discoa, esta es la jugada de la que hablábamos. Correcta jugada. Una jugada correcta de Pereira, ¿no? Marca un fuera de juego inexistente. Ahí se equivocó los asistentes, así que estos asistentes están aplazados. Aplazados, influyen en el marcador. Aquí hay una acción también de Olimpia en ofensiva. No la aprovechó Chirino, ¿no? Yo creo que Rojas se desprende muy rápido el balón, podía avanzar. Eran las aproximaciones que tenía Olimpia. Después un disparo, le pica la pelota aquí a Donis Escobar, que es dos tiempos. Walter Martínez. Walter Martínez, entró de cambio. Tiene buena pegada Walter Martínez. Golpea bien la pelota, una para el Olimpia y aquí se la pierde Costri. Y le quedó bien a Costri. Si la deja, la pelota picar ahí, es que él entra de primera. Sí. En y volea. Después Chirinos se aprovecha. ¿Qué tiene que hacer Chirinos ahí? ¿Amortiguarla? ¿La puede decisiones, parar? ¿No? Decisiones, esas son todas rápidas. Se va a salvar Olimpia. Ahí, Walter Martínez. Cabezazo. La estrelló en el travesaño de Donis Escobar. Tiro de esquina del Chilo Discoa y vea usted cómo Walter Martínez pica la pelota que va a dar en el travesaño. Se salvaba la portería de Donis Escobar. Así finalizaba el partido 1-1.